Pensé que no le conocía, Coquita. Sí. Flavia, después nos va a contar, no sé si ahora, cuando usted quiera. Me preocupa el tema del clima. Supuestamente llovía, ¿se acuerda? El miércoles. El sábado, supuestamente. Las nubes están muy loquitas. Están muy loquitas. Bueno, pasa que tenemos estos días como primaveral, frío, calor. Uno no sabe qué va a pasar en esta vida. 23 grados es la temperatura de esta hora ideal para salir de acá y hacer algo esta noche, porque la verdad que va a ser una linda noche. Mañana nos espera una máxima de 32 grados, una mínima de 17. Y el sábado, atención, saque el piloto con el patito. ¿A qué hora lloverá? Porque mañana lo tenemos al especialista en clima, Facundito. Mañana viene Facundito. Que les cuento una cosa, ya arregló calle para los viernes. ¿Cómo que arregló? Ya arregló calle. No voy a decir la cifra en pesos. Pero es una cifra de tres cifras tiene el calle de Facundo. ¿Tres cifras? Sí, una cifra generosa. Muy como bien. El Domínguez no quiso pagar, yo le dije, yo le doy una parte de mi sueldo a mi sobrino. Ah, pero qué bien. Así que está fascinado, mañana dice, mañana voy a laburar y me cobra retroactivo. Porque ¿cómo? Dice que ya estuvo dos viernes. No. Me dijo, te cobro los dos viernes que vine. Para, ¿estas tres cifras es por programa o mensual? Por programa. Ah. Porque como puede que un viernes no pueda venir por el colegio o algún tipo de actividad, yo le dije, usted va a trabajar, yo le pago. Hay que hablar con la tía Coqui. Y se viene el cumpleaños de Facundito. ¿Cuándo es el cumpleaños de Facundito? Es más, si no me equivoco, cae un día viernes, así que se lo vamos a poder festejar aquí. Con torta, globitos. 15 de noviembre, si no me equivoco. ¿Viernes 15 puede ser? Sí, viernes 15. No entramos, ¿ahí es que es Sagitario? Facundito es de... Oh, no entramos todavía. ¿Qué será? Vamos a volver a los signos, porque vos sabés que la gente nos hizo muchas preguntas al respecto, Coqui. Flavia, discúlpeme, el sábado usted dice que llueve, yo viajo a Buenos Aires, en avión. Pero no pasa nada, Facundito mañana le va a explicar que va a pasar arriba del cúmulos Nimbus, el avión, o lo va a esquivar el cúmulos Nimbus, entonces no va a pasar nada. A mañana, 10.000 millas, no sé qué, tripulación, 10.000 pies, no sé qué. Mañana le vamos a preguntar la seguridad del avión de Coqui. Mira el viento que hay hasta ahora. Él sabe, está hermoso, vamos a abrir un poquito las ventanas, sin que se nos vaya el aire de nuestro amigo Isaías Goldman, pero Facundito la tiene clarísima, le voy a decir que viajo por LATAM, vamos a ver en qué nave me toca, él va a investigar todo. Y usted me va a contar un poquito este tema que a mí me importa tanto de Halloween, o me va a contar... Bueno, le vamos a contar cuál es el origen y por qué se celebra. Ya que estamos imitando, ya que estamos haciendo lo que Estados Unidos hace, vamos a explicarle a la gente por qué. Explicarle. Todos los 31 de octubre se celebra la famosa Noche de Brujas y se me ocurren demasiados chistes, pero como no sabes quién escucha del otro lado, lo vamos a dejar ahí. Los hogares se llenan de telarañas, la mía ya viene hace rato entonces festejando Halloween, caramelos y terroríficos adornos. Sin embargo, a pesar de ser una de las celebraciones más populares del año, la mayoría desconoce por qué. Desconoce cuál es el origen, simplemente dice, trick or treat, truco trato, pido caramelo. Siempre hay excusa para tomarse una cerveza, claro. Pero no se toma cerveza. En Halloween, ¿no? No. ¿Qué se toma? ¿La calabaza? ¿Con qué se toma Halloween? Pero no, es caramelito. Se toma con alegría. No importa cuál sea el menú elegido, el mate es siempre lo primero que se ofrece y se comparte. Los inicios de Halloween remontan al siglo XIX en los antiguos pueblos celtas. Ellos realizaban todos los años una ceremonia para rendirle honor al final de la cosecha. En dicha fiesta se conmemoraba a fines de octubre y se... ¡Salud! Y se denominaba Samhain. ¿Esa? ¿Su significado? El significado de la palabra es fin del verano. Y Halloween. Halloween se vincula a la celebración debido a que en esta fiesta despedían al dios del sol. Halloween. De la cultura celta. ¿Qué pasa? Llegaba la época del año donde se cortaban los días, las noches eran más largas, y así fue como los celtas creían que en este periodo los muertos regresaban al mundo de los mortales y andaban por los pasillos de la radio. Hay varios que nos gustaría que regresen al mundo de los muertos, ¿no? ¿Así? De los vivos. De los que se vayan. No. Escúchame. Siga. El 31 de octubre terminaba este año céltico, por lo que significa un renacer. Y con ello llegaban estos rituales, las tradiciones. Ellos, ¿qué hacían? Dejaban dulces y velas encendidas en las puertas de sus hogares. Los dulces eran el símbolo de la ofrenda que vos dabas a estos muertos y las velas se prendían para encaminar la luz
de los espíritus de los muertos. O sea, ese día viene como el alma, el espíritu del ser querido a visitar y se va, por lo que yo vi en la película, más o menos. Viene a dar una vuelta por este mundo. Bueno, esto es en la cultura celta. Después fue tornándose a algo más vinculado al terror, la calabaza de noche. Hay varios muertos dando vuelta. Hay varios muertos, usted sí. dice. Escúcheme una cosa. Acá me está aclarando mi padre, papito, Juancito. Le mando un saludo, me está escuchando. Dice, Facu cumple el 15 y el abuelo el 5. Somos los dos escorpianos. Claro, mi padre cumple el 5 de noviembre, Facundito el 15. Aunque a la gente no le importe yo. ¿Está la, su papá? Ah, mi papá es lo más. Juancito no sabe. Porque los escorpianos cuenta chiste. No, mi viejo es divino. ¿Y cuándo lo vamos a conocer a Juancito? Ya lo voy a traer a Juancito. Se lo voy a traer a Pailos un día de invitado. ¿Y saben de qué me acordaba? ¿De qué? Ustedes han escuchado... No quiero ser irrespetuosa porque es, para mí es un crack, lo admiro y no me acuerdo exactamente en... el negro Pulenta. Pulenta, un contador de chistes que me lo crucé, me acuerdo en Morphy, Telefe. Ajá. Es cordobés y es un HDP. ¿Por qué? Yo lo quiero traer al programa. Escúcheme bien, Camila, lo vamos a contactar. La veo concentrada porque quiero que él hace una traducción de las palabras... Sí. Y explica lo que significa en cordobés. Es una cosa que uno no para de reírse. No me acuerdo de ningún ejemplo en este momento, soy un desastre. Pero Pulenta, si me está escuchando o algún ha llegado, mi productora se va a poner en contacto. Lo vamos a traer a Pulenta, lo vamos a traer a Capocha Orellana. Quiero que venga Capocha. También invité a los chicos de Sabor Canela, que son una banda de cumbia espectacular. Quedaron, nos van a confirmar la semana que viene. Si vienen, hacen cumbia, una música... de locos, unos talentos, pero músicos grosos, le estoy hablando de Me encanta. Pochesato, para tremendo. Bailar y cantar. Bueno, Coquita, así que... mira, ¿sabes qué? Le vamos a dar la bienvenida a amigos nuestros. Amigos nuestros que están del otro lado. Me pide saludo a todo el mundo. Ah, sí. A nuestros amigos de San Francisco. Al Turi. Que ya están a Tuni. Tuni. Besito a Tuni, que debe estar corriendo no sé cuántos kilómetros. Oyendo. Oye, chico. Y vamos a pasar los mensajitos a la gente también. Le mando un besito a mi amigo Juanma Rodríguez de Orfe FM. Ah, bueno, está bien, chicos, pero en este momento solamente pueden sintonizar Radio Pulso. Sí, pero le mando un besito a Juanma porque vamos a estar muy prontito sorprendiendo, no voy a decir la fecha. Vamos a estar ahí en Super Mami. Mami. Escucha lo que voy a hacer. La gente va a estar comprando como si nada. Sí. Y de repente aparezco yo. No. Cantando con unos mega parlantes. Y la gente, ¡ay! Y se ponen a bailar, cuarteto. Qué va a ser un despiole y van a haber descuentos. Y va a ser una fiesta fantástica. Sorpresa, no sabemos qué día. No sabemos qué día. Yo sí sé, pero la gente desde el día de hoy va a ir todos los días. A Super Mami, a ver si aparece la coqui entre la góndola. Y me van a meter un carro y me van a largar. Coquita, ya que estamos en esta fecha que a usted no le importa, pero que existe y tiene que ver con Halloween, yo le pregunto, si tuviese posibilidad... de hacer revivir a un muerto. ¿A quién reviviría? ¿A quién elegiría? Freddie Mercury, Michael Jackson. ¿Sí? ¿Michael Jackson? Michael o Freddie, porque tenía esa... ¡Ay, esa voz, esa dulzura, pero esa potencia! Freddie era todo. Sí, Freddie. Sí, Freddie Mercury. La gente, ya que estamos en Halloween, podría, además de decirnos de qué se disfraza, ¿a quién revivirían también? Y, por ejemplo, si fuese de otra índole, que no sea cantante. No sé, se me vino eso. Y bueno, siempre hay seres queridos. Una casi madrina que tenía, Alicia, que era amiga de mi madre y mía, que siempre me aconsejaba y me ponía las pilas. Que me acuerdo, me insistió, me anoté como reina del turismo de la provincia de Córdoba y terminé ganando el certamen por choreo. Fue fantástico, porque votaba la gente, aparte, eso fue lo lindo. Votaban los invitados con un papelito. No hubo fraude, lo aseguro. No hubo fraude, chicas. Por eso lo disfruté tanto, porque... Y sí, siempre uno traería un montón de gente que ya se fue. ¿Y tenés para mandar? ¿Para mandar al otro lado? Todos los días te cruzas con alguien que decís, ay, ¿por qué no se hace uno? ¿Por qué mejor no se hace? Así. Coqui, están sacando mensajitos. Ah, ya, 351, quiero. 851-0858 y muchos mensajitos tenemos a esta hora. A ver. Aquí nos dicen, hola Coqui, Halloween se festeja en Estados Unidos, acá en las academias de inglés. Es cierto, en las academias de inglés festejan mucho. En México festejan el Día de los Muertos. No te pierdas de ver Coqui, sí, la vi. Es hermosa la peli. Saludos desde Merlo, San Luis, nos dicen por acá. Uy, de San Luis, besitos. Sí, vi la película y me pareció fantástica. No así, creo que hubo una presentación de este chico que cantó la canción, que fue un bodriazo, en el Oscar, horrible estuvo. Sí, no me acuerdo cómo era, pero... Fiero que la cantó, pero bueno. Que es un niñito, que es un niño. No, qué niñito, era Gael García Bernal, ¿no era? ¿En serio? La cantó Fiero, sí.
Uno de estos changos, sí. Solo conocía a Gael con el negro película. Gael. La mala educación, fantástica película de Almodóvar. Muy buena. Bueno. Cuestiona muchos actores. Hola, Coqui querida, sos mi ídola. Soy músico y siempre escucho la radio. Y ahora más, si es con Fernet, con Coqui, imagínate. Che, tema Halloween, que no sé ni cómo se escribe. Pero lo escribiste bien, querido amigo. Es una fiesta robada de la cultura mexicana, Día de los Muertos. Y los yanquis toman cosas buenas de los pueblos que colonizan. Ah, mira qué buena lectura. Porque la cultura azteca es anterior a la estadounidense. Yo no lo festejo, tampoco lo fomento. Pero si los chicos quieren jugar a eso, obvio. Prefiero que sea eso y no las pantallas. Sí, sí, totalmente. A ver, yo lo digo a mí, pero todo lo que sea como una entretención para los niños y sano, porque van tocando timbre, pidiendo, eso me parece fantástico. Pero no los dejen solitos a los chicos. No, por Dios. No los dejen. Si te tocan timbre, asomate a ver quién es. Te aparece un nene de 2 metros. Hola, dame todos tus bienes o trato. Claro, más que caramelito, dame. Claro. Vale. Queda para nosotros repensar nuestra cultura y algunas tradiciones. Te quiero, Coqui, dice Guillo 696. Hola, chicas, participo para que bañen a mi perrita Loli. Ay, mi amor. Y no festejo nada hoy. Es una Esa es de mi equipo, una porquería. Algo así. Besos, muy lindo el programa. Al fin puedo escuchar una radio buena y salir de otra radio que ya me cansó, nos dice Marcela 547, que nos pide el bañito para Lolita la perra. Ay, qué lindo. Escuchame una cosa, tengo unas noticias hoy, no sé si son chimenteros o qué, pero hay algunas que me dan terror relacionadas a... Ah, para, que encontré otra. Escúchate esta. Hacemos una relacionada a Halloween ahora y después... Ay, mira la que estoy... Después les anticipo la otra. Buscan a una persona para viajar por todo el mundo. Chicos, no busquen más. Acá está. ¿Qué hay que hacer? Claro. Entrégate. ¿A dónde hay que llamar, chicos? No, eso fue un anticipo. ¿Usted se animaría a viajar con un desconocido? Coqui, te pago un viaje alrededor del mundo. No sé, no vamos a anticipar, pero yo te digo... ¿Hay sueldo en dólares? No, después lo contamos. Wow. Pero antes les tiro una puntita o me la deja tirar entera, Oliva. ¿Sí? Toda, me dice. Qué bárbaro. Escúchate esta. Abrió la tapa del ataúd y se encontró con el cuerpo de otra persona. ¿Cómo que abrió la tapa? Sí, chico. Un terrible episodio en España el pasado martes. Dos funerarias confundieron entre ellas a los difuntos que debían trasladar y de casualidad pudieron intercambiar los cuerpos. No te puedo creer. Todo se resolvió por una persona que abrió uno de los ataúdes y advirtió que los restos no correspondían con la persona que esperaban velar. Ay, qué impresión, chicos. El error se produjo en Madrid, cuando los coches fúnebres partieron con los ataúdes intercambiados. Uno lo hizo con destino a Torremocha, en Cáceres, y el otro hacia Valladolid. Finalmente, estos gallegos tienen razón, como dicen, escúchame, se cruzaron los autos en la ruta y se... Finalmente solucionaron el error mandando a intercambiar los ataúdes. Mi papá ya tendría un chiste de gallego, así cortito y al pie, porque... Claro, solo a los gallegos les pasa. Salieron los dos coches y se confundieron, se cruzaron. Uno se fue a... Ahora, qué bueno el que terminó abriendo el ataúd. Hay que tener ganas igual. Sí, pues se pueden comer un juicio, viste, todos esos quilombos. Pero este no es mi muerto. ¿Cuál es tu muerto? Este, no. No. Bueno. Pero ha pasado. No es la primera vez que sucede una cosa de este estilo. Pero yo creo que en este caso del muerto no sería tanto problema. El tema es cuando te mandan, el taxi te deja un desubicado en la puerta que no sabes qué hacer. Ahí ya no, lo mandas. Yo estoy guardando esta noticia. Ahí vino Camila y me dijo, cuéntela ahora. Yo no puedo creer esta noticia. No sé si usted está al tanto, Oliva. La cuento ahora, ponemos una buena canción. Lo que usted me diga. Es tremenda. ¿Le tiro un anticipo? A ver, una puntita. Una puntita nomás. Un caballo. no te lo puedo believe. ¿Qué será de la vida de Andy Suárez? Le mandamos un besito. Se lo cruzó en las votaciones. Con la urna en la mano. ¿En la misma escuela? Mira vos las casualidades de la vida. Un caballo, no sé por qué dije caballo, me acordé de Andy, pero no lo relacioné. Claro, nada que ver. No, la nariz, el hocico no sea mala. Un caballo dejó impotente a un hombre y su esposa le ganó una demanda al hipódromo por no poder tener sexo. ¿Cómo? Ampliaremos. Sí. Fernet con Coqui. Refrescante.